Tengo aquí una promotora de fiestas llamada Kena. ¡Toby! ¡Hola! Encantada de conocerte. Igualmente, eres muy saltarina. Siento que debería solidarizarme y votar contigo, pero es muy cansado porque yo no tengo esos locos zapatos de muelles. Ya. Por lo visto, los útiles y ridículos zapatos saltarines de Kena forman parte del espectáculo de cabaret que ella organiza y que se celebrará este fin de semana en una discoteca de Tokio. Tenemos una fiesta muy grande. ¿Una gran fiesta? ¿Una gran fiesta? ¿Suena bien? Sí, una fiesta loca. Mis amigos están haciendo robots. ¿Robots? ¿Robots? ¿Ah? Los robots van a luchar con la gente y entre ellos hasta que se destrocen. Vaya, un duelo a muerte entre robots. De alguna manera, he conseguido encontrar a Kena en el terrorífico cruce Shibuya. Es como Times Square o Piccadilly Circus, pero más grande. Si tienes que vender algo, este enorme atasco humano es el puesto perfecto. Esta noche se celebra el loco cabaret de Kena, que se va a llamar System Hardcore. Me cuenta que tiene una idea de última hora para atraer a más público. Me llamo Sankyu. Sankyu, ¿qué tal? Encantado. Encantado. Sankyu y su tropa son Shindonya, músicos callejeros tradicionales que se contratan para anunciar los servicios de tiendas, cabarets y salas de juegos. Los Shindonya se remontan al siglo XIX, cuando al crecer la industria en Japón se introdujo un nuevo concepto de publicidad que convencía a la gente para comprar cosas que no necesitaban. ¿Qué ha dicho? Bueno, nos vamos. Supongo que nos vamos. Estos juglares antes se veían mucho por Tokio, pero últimamente han sido sustituidos por otras formas de publicidad mucho más despiadadas. Sankyu encarna la tradición para revivir algo muy importante que se perdió en el proceso, el sentido de comunidad.